No, hoy vamos a hacer una dorada a la sal. Bueno, salen espectaculares. Son súper sanas, son económicas y muy fáciles de hacer. Así que es una perfecta cena, una perfecta comida de verano con un primero de un gazpacho, un salmorejo o una buena ensalada. Y la verdad que queda espectacular. Vamos a encender nuestra Thermomix, vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar y empezamos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a poner en la jarra como un litro de agua, poco más o menos. Vamos a cerrarlo y vamos a poner 6 minutos, a ver si no me paso, como siempre, ahí, perfecto, 6 minutos, velocidad 1, perdón, temperatura 120 grados, o sea, baroma, y ponemos velocidad 1 y que vaya calentando el agua. Mirad que tengo aquí una dorada preciosa, súper fresquita. Esta dorada ya está preparada para hacerla al vapor con la sal. Han sacado las agallas, las tripitas por las agallas, y está limpia. Fijaros qué brillo tienen los ojos y las agallas están súper rojitas. O sea, eso es algo que os tenéis que fijar en el pescado. Vale, vamos a poner, también vamos a necesitar sal para hornear. Es una sal que es más gruesa, es sal marina para hornear, da igual de la marca que la tengáis. Y por supuesto vamos a necesitar nuestro baroma. Vamos a coger el baroma, vamos a ponerlo debajo la tapa y encima, porque lo que vamos a hacer es una capa de sal, vamos a hacer una cama de sal. Vamos a cortar, voy a bajar para que me veáis mejor, así, y vamos a poner la sal. La vamos a repartir. Y la vamos a aplastar muy bien. Con la mano mismo la vais aplastando y hacemos la cama. Que quede bien apretadita, ¿eh? Bien aplastadita. Así. Esto es bien facilito, ¿eh? Vale. Y ahora vamos a poner nuestra dorada encima, ahí, y vamos a taparla entera con la sal, bien tapada. Vamos a ir aplastando y que quede bien tapadita, bien apretadita y bien tapada. Así, toda bien tapada. Perfecta. Y ahora esperamos a que coja temperatura baroma y continuaremos con la receta. Bueno, como veis, ya ha alcanzado la temperatura baroma. Vamos a cancelarlo todo. Vamos a quitar el cubilete. Con cuidadito no nos quememos. A ver si salgo ahora, si salgo yo con el invento. Y vamos a poner encima el baroma, y como veis, la sal, en vez de quedarse por ahí, se ha quedado aquí, que ahora lo cerramos. Vale, y ahora vamos a poner tiempo 25 minutos, baroma que está puesto y velocidad 1, y lo vamos a dejar así hasta que se haga. Ya ha terminado, nos está avisando. Vamos a bajar el baroma con cuidadito. Voy a bajar para que lo veáis. Y quitamos hacia adelante siempre para no quemarnos ni mojarnos. Ahora vamos a dejar, mirar qué duro está. Vamos a dejar que salga un poco el vapor y lo vamos a pasar, vamos a quitar la sal y lo vamos a pasar a un plato. Y vais a ver cómo vamos a hacer el despiece. Bueno, pues aquí tenemos ya la dorada. Ahora lo que vamos a hacer es que con un papel de cocina vamos a intentarle quitar la máxima sal posible. Y muchas veces, pues quitando la sal, nos sale ya parte de la piel. Y si no, luego ya la quitamos con el cuchillo. Veréis qué fácil es, ¿eh? No es nada complicado. Vamos a ir quitando
toda la sal que podamos. Voy a quitarla. Ahí. Vamos a pasarla a un plato limpio. Quitamos este. Y ahora vamos a coger un cuchillito y vamos a ir arrastrando la piel. La vamos arrastrando un poquito de aquí de la espinita. Y nos va saliendo toda la piel. Aquí vamos a ir quitando el lateral que tiene espinas. Así. Y lo vamos a separar. Y aquí igual. Así. Y nos va saliendo mucha piel de la parte de abajo. Esto es chichi. El chichi no, ¿eh? Así. Esto lo vamos a abrir y vamos a hacer un cortecito aquí, así, y otro aquí. Bueno, y si tenemos suerte, nos va a salir el lomito perfecto. Vamos arrastrando poco a poco con la espatulita. Vamos a poner un plato. Y vamos arrastrando con la espátula para que sacar los lomos. Mirar qué lomo. Tener cuidado, que siempre lo digo, con las espinas grandes, ¿eh? Fijaros qué jugosa ha quedado. Ha quedado riquísima. Vamos a quitarle el trocito este, que es carne. Así. Y vamos a ir poco a poco arrancando la espina con la cabeza y esto lo quitamos. Cuidado porque aquí tiene unas espinas muy grandes de este ladito, de donde está la cabeza. Y nosotros somos mayores, pero hay que tener cuidado con los niños. Está perfecto. Ahora vamos a coger y vamos a ver si cogemos el otro lomito. Así, y lo presentamos. Fijaros qué lomos más ricos. Y esto ya no nos sirve para nada. Lo quitamos. Y ahora lo que vamos a hacer es limpiar esto y os presento cómo quedan los lomos. Bueno, y aquí tenéis la dorada, la sal, que queda súper jugosa, súper fácil de hacer. Podéis tener varias terminaciones. Podéis ponerle aceite y sal y limón. Y quedaría muy sana. Podéis ponerla con mayonesa, podéis hacer una salsa holandesa, lo que queráis. La verdad que da mucho juego, para los niños y todo es buenísimo, es al vapor. Así que espero que os guste, darme un like, suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas. Y por favor, compartirme. Hasta la próxima receta.